Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia en esta, una transmisión más, la última del año de su programa favorito, Trash Cuando. Está conmigo, como siempre, desde por debajo del paralelo número 20, desde las paradisíacas playas de Mesoamérica, mi compañero, amigo y expareja sexual, Arturo Farías. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo sé, yo sé. Bien, Boris, muchas gracias. Yo todo bien, contento de estar aquí y más contento porque por consenso popular pues ya es el último programa del año. Por fin se acabó este año de mierda, por fin se acabó este programa de mierda, por lo menos esta temporada, si es que podemos llamarlo así. Y pues esperamos la venida del año nuevo pues con todo lo mejor que pueda traer. Lo mejor de lo mejor para ti y para ti también, Farías, que te deje una el forro de año, que sea una super venida de año para todos, la mejor venida de año nuevo, chiquilín, chiquilín. Ni tú, ni Farías, ni yo nos escuchamos. Ya se escuchan, no estén dando lata. Qué bueno, nos estaba censurando, güey. Es que la verdad no tengo muchas ganas de escucharlos. Nos estaba censurando, cabrón. ¿Sabías que vas a decir cosas de la venida del señor? Muy bien. ¿Cómo estás, chiquilín? Buenas noches. ¿Cómo estás, Farías? ¿Cómo les va? O sea, ¿tenemos que volver a empezar? No, no te preocupes, ya yo pongo ya el audio. Ya, me dijeron que ya. En postproducción. Oigan, pues, estamos ya cerrando el año y como el título del episodio lo dice, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo más relevante de este año en el taekwondo, cosa que es bastante irónica porque pues los tres estamos desconectadísimos del medio, así que pues todas las opiniones vertidas, hay que recordarlo, todas las opiniones vertidas en este espacio, este día y sobre los temas que tocaremos, pues son, por favor, a nuestros escuchas, tómenlas con cuidado, no se crean todo lo que vayan a escuchar, no vayan a ir a la cena de Navidad con sus profesores a darles una opinión de lo que aquí escuchen, porque pues sería un grave error, así que, una ofensa. Boris, ¿qué es lo que más ha marcado este año en cuanto a taekwondo se refiere? ¿O tú qué opinas? ¿Qué es tu opinión al respecto de este año? Bueno, mi chiquilín, muy buenas noches una vez más. Mi querido Farías, muy buenas noches a toda la gente que nos escucha, que nos hacen el gran favor de perder su tiempo con esta desinformación, pero con un buen cotorreo, ¿verdad? Pues mira, chiquilín, hay varias cosas y la que yo creo que es muy fuerte es que se cancela Juegos Olímpicos, que es la justa por excelencia, en donde vemos, ¿verdad?, al mejor ante los dioses, ¿verdad?, Farías. Y bueno, yo creo que eso, el que se haya cancelado Juegos Olímpicos y todo lo que implica, pues fue una noticia fuerte que marcó, ¿no? Pero un poquito más, pues, más fuerte, me parece que, hablando de taekwondo, Boris, mandé. Disculpa de que te interrumpa, güey. Pero sí, me encanta que tú ya tenías pensado y super planeado lo que ibas a decir el programa del día de hoy, güey. Que lo que te preguntó Chava te valió tres cuartos de verga, güey. Yo fui directo a lo que querías decir, güey.
Dijiste, yo voy a decir esto y esto es lo que voy a decir. Y me vale. Me pregunté, Chiquilín. Y yo no tengo guiones. No, güey. Es que pues, me está preguntando, güey. Farías, no vengas bajo influencia de sustancias, güey. O sea, estamos bien, güey, caray. Bueno, y bueno pues, terminando esta onda, a ver en qué me quedé, güey. Hiciste que se me cruzara la idea. Estúpido. Ay, no, pa. Lo de la cancelación de los Juegos Olímpicos. No mames. Y esa es la impresión que tengo de esto, mi querido Chiquilín. Ay, y yo creo que lo... Se me fue el pedo, pendejo, pues ¿para qué me interrumpes? Sale, Chiquilín. ¿Tú qué consideras que algo que haya marcado para ti? Grandísimo imbécil. Cuéntanos, Chiquilín. Bueno, sin duda, la cancelación de Juegos Olímpicos es este... Pues es la noticia del año, ¿no? Yo la verdad no pensé que esto fuera a ocurrir, especialmente porque, bueno, Japón creo que fue uno de los países que mejor ha manejado la pandemia, y el hecho de que ellos mismos dijeran, no saben qué, a chingar a su madre, no se hacen los juegos porque, pues, está cabrón. Me parece que sí es, pues para empezar, es algo que... A mí yo pensé que jamás me iba a tocar vivir porque las únicas veces que se han cancelado o que se habían cancelado Juegos Olímpicos había sido pues por las guerras mundiales y bueno, pues este fue un evento también mundial, no precisamente una guerra, pero sí pues algo de salud pública. ¿Ustedes cómo ven esto? O sea, ¿a quién le afecta esto? ¿A los atletas que, por ejemplo, en taekwondo, aquí en la área panamericana, pues ya todos están clasificados, ¿no? Ya se sabe el nombre de la mayoría de atletas que van a estar en los Juegos, pero por ejemplo en Europa no se alcanzó a hacer el clasificador, me parece que en Asia tampoco. Entonces, ¿para quién es la ventaja? ¿Para quién es la desventaja? ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Tiene más ventaja el que ya sabe que está clasificado? ¿O cómo ven esta...? Yo creo que un profesor, cuando empieza a dar clases en tu escuela... tiene que enseñarle a los niños las bases, güey, de cómo es que se tiene que formar la educación del taekwondo para... ¿Tú también ya traías tu guión? No vales madre, Farías. Yo ya no quiero participar en este programa, güey. Yo ya me voy a retirar con permiso, güey. No hay seriedad. Yo hice la tarea, güey, y me preparé toda la semana para que tú vengas y me vengas a criticar de lo que estoy hablando, cabrón. Güey, pues dile a Chiquilín que te pregunte lo que tú quieres que te pregunte, güey. Oye, me pregunte. Para eso tengo 20 minutos antes del programa que le diga Chiquilín, quiero que la primera pregunta que me hagas sea esta, porque es lo que yo te voy a contestar. Farías. Adelante. Hicieron una pregunta, Farías, contéstala. Ya no me acuerdo cuál fue la pregunta. Pues mira, yo creo aquí, mi querido Chiquilín, mi querido Farías, que en el caso de los que ya están clasificados, pues de alguna manera ya respiran, ¿no? Ya respiran, porque ellos ya tienen su pase. Pero eso no tampoco te da una ventaja, ¿eh? Porque si bien es cierto que ya clasificaste, no te puedes confiar, mano. Aquellos vienen todavía a jugarse el todo por el todo, ¿verdad? Porque ni siquiera han clasificado. Entonces, no sé, depende de la postura. Más bien sería, ¿qué tiene que hacer cada uno? Tienen que mantener su entrenamiento con sus entrenadores, sus preparadores físicos, los que les lleven los... entrenamientos técnicos, tácticos y lo más perro, el entrenamiento psicológico, que al menos para un atleta en esta pandemia, puta, no me imagino lo complicado, cabrón, ¿no? Entonces, supongo que ellos mismos se tuvieron que poner a hacer ejercicio, ¿no? Aparentemente un descanso hubiera sido lo mejor, pero pues no se puede, no se sabía para cuándo era. Entonces, fue complicado, ¿no? También para los atletas, pobres, para todos, hombre.
Pues sí, porque al principio todos lo veían como que iba a ser algo que pasaría rápido, ¿no? Unas vacacioncitas a lo mejor. Sí. Pero que a la larga pues, se tienen que seguir preparando a ver cómo chingado le hace cada quien, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, eso de que no tienes fecha y que te dan una fecha y las están cambiando y fechas tentativas y tú como atleta que tienes que dar el peso, cabrón, ¿no? Ondas así, imagínate también, ¿no? O sea, no estás hablando de que te vas a ganar el juego a Juegos Olímpicos. ¿Tú qué opinas, Chiquilín? ¿Sí te respondimos algo de lo que preguntaste o no? Sí, opino que sí me contestaron lo que les pregunté. Yo no estoy seguro, me parece que sí tienen una ventaja quienes alcanzaron a hacer el clasificatorio, porque justamente no se quitan la presión, tienen tiempo de hacer una preparación general un poquito más tiempo, aunque también... yo no soy preparador físico ni gracias al cielo, pero alguna vez sí escuché por ahí que más o menos se requieren como 6 meses de preparación para poder hacer como un buen planteamiento rumbo a un evento como Juegos Olímpicos. No sé qué tan acertado sea esto o qué tan fuera de lo cierto sea, pero sí creo que tienen ya ahorita una ventaja, por lo menos psicológica, quienes se encuentran ya clasificados. En México tenemos a uno en categorías normales y también tenemos ya a varios clasificados en paralímpicos, que también creo que, exacto. Creo que es un tema que se tiene que tocar, porque 2020 era el año en el que el paratecuando hacía su debut en unos Juegos Olímpicos por primera vez de manera oficial, y bueno, pues el debut se cambia para dentro de un año. Híjole, caray, promete mucho, mucho. Ojalá, yo lo que veo más complicado aquí, por ejemplo, como entrenador que eres, ¿cómo llevaste la preparación de los muchachos, ¿no? Imagínate que te están cambiando fechas, que no sabes, y tú mantener al muchacho al 100% y por ejemplo que ya empezaron a haber eventos, pues también eso pone ya más de nervio a todos, ¿no? De alguna manera. Y estar tratando también de cachar fechas, no es nada fácil. Ya hablando a un nivel profesional, en donde tú sabes que la preparación y que tiene que haber ciertos números de peleas para llegar ya pues preparaditos, pues está cabrón, ¿no? ¿Y Farías? Te iba a decir que es lo mismo, ¿no? Porque ya igual en paratecuando como en las categorías convencionales, pues ya hay gente que ya está clasificada y hay quienes siguen en la lista de espera para los clasificatorios regionales que no se alcanzaron a hacer. Europa me parece que sigue siendo uno de los continentes afectados. Así es. Y están en la mismita situación. Y hay muchos que me imagino que no van a querer ni mandar a sus competidores, ¿no? Quién sabe, también la situación económica, ¿no? Por país también, mano. Va a ser complicada y va a haber muchos cambios, ¿no? Entonces, a ver qué se espera. En realidad nada está escrito, no podemos ni siquiera decir que pudiera ser de esta manera porque ya vieron que todo cambia de la noche a la mañana. Pero lo que sí creo que es un acierto y creo que se llevó las palmas y así con... fue el taekwondo de Pumse, de la especialidad de Pumse, que ya hay mundial virtual, mano. ¿Cómo ven? Mundial virtual, yo creo que a mí me da gusto, la verdad, porque me parece que es como la reivindicación de las claro. Formas, ¿no? Claro. Digo, nosotros los que hacemos o los que hicimos combate alguna vez, yo siempre tuve la idea de que los que hacían formas era porque no les iba bien en combate, y la verdad es que creo que sigo teniendo razón hasta el momento, pero sí, de repente las formas se volvieron una disciplina muy muy importante dentro del medio. Empezaron como que ahí vienen los formistas, hay que juntarlos para que no se sientan mal, y poco a poco se han ido ganando el espacio pues en los
No, y lo digo honestamente, la verdad es que pues así era, ¿no? Pero poco a poco se han ido ganando el espacio en campeonatos ya multideportivos también. Ya hubo formas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya hubo formas en Juegos Panamericanos, ya hay Mundial de Formas. Se está buscando la inclusión para los siguientes Juegos Olímpicos como deporte de exhibición. Entonces, las formas vienen con todo y además, pues creo que este año al PUMSE le debemos que el taekwondo haya seguido vigente, aunque sea de manera virtual, porque el combate ya se han hecho algunos experimentos y la verdad es que, pues sí, es medio lastimoso ver los intentos que se hacen por hacer combates de manera Pero, virtual, pero las formas se prestan bastante bien. Chiquilín, por ejemplo, también perdón, Farias, las formas, de alguna manera, es la parte que también ahorita se ocupa, que es la parte del control mental, la parte de entrenar en silencio y dedicarte. Esa parte justo cayó perfecto para esta pandemia, mano. Y qué padre que haya Efectivamente. pinche mundial y que haya mucha racita que, pues, güey, a algunos les gusta el verde, a otros el azul, güey, a algunos no les gustan los putazos, güey. Y tienen mucha más autocontrol para poder hacer las formas. Qué chingón, güey. O sea, por Qué ejemplo, tú bonito. farías en formas, cabrón. No mames. No mames, güey, tengo una medalla, güey, De de 10 sacarías cuando quinceavo, güey. De 10, güey, sacarías 15, güey. tengo una medalla, güey, donde gané primer lugar, güey, en formas, güey. En la pinche En Copa Chocomil, güey, allá en tu pinche pueblo. Pues sí, güey. Bueno, Oye, pero tengo mi medalla, güey. Eso es lo tengo más mi medalla. importante de todo. Tú también una vez me platicaste que tuviste una medalla, ¿no? En un torneo de tu escuela, Chiquilín. Le decían el chico Ah. medallas aquí al Chiquilín, sí, mucho tiempo le dijeron. Chico medallas. El chico medallón Las. le decían. No, no les voy a contestar por respeto a la audiencia. Ay, ay, ay. Oye, pues sí, la verdad sí ha estado chido porque yo me acuerdo que antes ni siquiera había muchos países que ni siquiera llevaban a sus competidores de formas, ¿no? Como que decían, nah, pues ¿para qué vamos a gastar llevando a esos güeyes? Y era un evento que iban cinco cabrones, güey, a competir, que decías, no mames, a huevo van a ganar estos güeyes, pero ahora sí se está poniendo Yo pedo, ahora tengo sí ya cada vez hay más gente de esa una madre, güey. teoría, yo tengo una teoría, güey. A ver si están conmigo. Según yo, en el momento en el que el taekwondo se empieza a separar del karate, en donde empiezan a hacer los movimientos más cortos y que según más naturales y que la chinga, fue una manera de quererse separar del karate, güey, ¿sí? Por los pedos que traen los coreanos, güey, con los japoneses en su pinche cabeza, güey, seguramente. Hablo público por mi hocico, nada más. No es nada verdad de lo que yo diga. Me hago responsable de lo que yo diga, a la verga. Total. ¿Ya? 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 Pues qué. Y luego, güey. Pues qué bueno que te haces responsable, güey. Pues me da mucho gusto, güey. Se me cortó la idea. ¿Qué estaba diciendo, amiguitos? Pues ya me puedo percatar, Boris. Pues se me fue la onda. ¿Qué estaba diciendo, amiguitos? No, a mí Se sí me me fue da la gusto, a mí onda. sí me da gusto por los formistas ¿Qué cara? que han mantenido este año el taekwondo a flote y que han Ah, mantenido ya me acordé. rápido Ahí antes de va, que se te olvide ahí otra va. Sí, vez. antes de que se corte la idea, fíjate bien. Yo creo que en este momento en el que el karate hace, el taekwondo hace movimientos diferentes para que se separe del karate, güey. Sí empieza a haber como una preocupación ya para que se empiece a hacer muy estético el taekwondo. En el momento en el que brinca a ser un como muy atractivo ya visualmente por las patadas y toda la evolución que llevó, ahí le dio la oportunidad para que muchísima gente, ¿verdad? Que por ejemplo hacían acrobacia nada más, pues pudieran hacerse, metieran a taekwondo para poder hacer, por ejemplo, esto del freestyle de que ahora hasta Red Bull lo hace, ¿no? O sea, como que abrió muchas oportunidades también, güey. Y aparte está bien para que todos los pinches se formen taekwondoines otra vez completos, cabrón, que hagan combate y hagan formas y hagan todo, güey.
Imagínate conocer a un cabrón que sea campeón del mundo en putazos, güey, y campeón del mundo en formas, güey. Yo creo que eso está muy difícil ya, ¿eh? Está muy cabrón, güey, sí. Yo creo que no. Pues que yo creo que nada más Nauli, ¿no, güey? Que estuvo en los dos, güey. ¡Wow, güey! Eso sí está de... ¡Wow, güey! No, pero por ejemplo, cuando Nauli estaba, no existían las formas, no tenían el nivel que tienen ahorita, ni la proyección que tienen ahorita. No, pero me no le puedes quitar es... mérito, güey. No, eres un pinche envidioso, güey. No, lo que yo digo es que creo que son disciplinas muy diferentes. O sea, es como decir, bueno, a mí me encantaría conocer un güey que sea campeón del mundo en taekwondo y además que sea campeón del mundo, no sé, en equitación, por ejemplo. Son dos disciplinas diferentes. No, pero espérame, si hay, güey. No, yo sí conozco, güey. Yo, que claro que hay. Hay muchos maestros que han sido medallistas mundiales de madrazos y ahorita están en forma y son medallistas, güey. Eso habla de la formación que tuvieron, güey, de arte marcialistas. Maestro Salvador Carril. El que siempre iba a todos los eventos, güey, que era formista. ¿Cómo se llama? Boris Carrillo, ¿no? Ese güey era formista, güey. Ese güey. Ya era retirado de los putazos, güey. Por eso el abuelo Chisagrado. Acá, güey. Empezó a dar a las formas, ¿no? No sé de quién están hablando. No, yo me sé el Tebuk 9, güey, y el 10. Farías. Oye, Chiflín, tú una vez te hicieron hacer una forma, güey. ¿Para qué fue, cabrón? Fue en un universitario. ¿Por qué, güey? ¿Cómo estuvo esa mamada? Quisieron meter formas a la Universidad Nacional. Y en UVM no teníamos, bueno, de hecho ninguna universidad daban formas, todo era combate. Y entonces cuando fue el regional de la Universidad Nacional ese año, por cierto fue en el Comité Olímpico, y entonces lo que hicieron fue pues las formas obligatorias. Si querías hacer combate tenías que hacer formas también. Obviamente pues fue un cotorreo. No porque, mames, güey. Sí, porque había gente como yo que se aprendió la forma una noche antes en el cuarto comité. Entonces pues sí fue una cosa espantosa y que quisiera no volverla a recordar. Pinche Kung Fu Panda, güey, acá, güey. Perdón, güey. Oye, ¿y cómo le hiciste para aprenderte la forma, güey? Si más bien no recuerdo. Si no tiene, porque sabemos que no tiene retención, dice. Me la enseñó un enfermo mientras estaba en el baño, güey. Cagado. ¿Tú, Faria? No me acordaba, güey. No mames, güey. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes me puede contar, güey, la anécdota de cuando, de por qué había fotos de ustedes encuerados en Converse, güey, haciendo combate, güey? En un bosque. Es una nueva modalidad, güey. Era una nueva modalidad, güey. Muy orgánica. Ya veíamos venir esto de la pandemia, güey. Y ¿estaban sanitizados? Sí, Green Quan 2 se llama. Es más fácil sanitizar un cuerpo desnudo, güey. Fetish Quan Do. Green Quan Do. Naekwon Do. Green Quan Do. Naekwon Do. Organic Quan Do. Fetish cuando. Ay. Tú nada más porque estás celoso, güey. Querías yo sí, porque yo no tuve fotos así con ustedes, pero bueno. Tú nada más porque no estás distinguiendo los idiomas ahorita, cabrón. Oye. Y ahorita me hiciste ponerme playera, cabrón, para el programa. Pues sí, güey, tienes los pezones bien peludos, güey. O sea, no seas grosero, güey. Traes unas trenzas, güey, acá, güey, cabrón. No mames, fallece. Mira, yo pensé que traías una chamarra como esta, güey, pero en los episodios. Bueno, Chiquilín, continuamos, Farías, continuamos. ¿Qué más del 2020 que haya marcado, verdad, al taekwondo? Lo que estaba platicando. Yo tengo una. Yo me imagino que es a la que vamos. Pues no, pero yo creo que esta sí está media triste. Pero sí es la muerte de tanto maestro taekwondo, ¿no? Que se fue. Exacto. En el camino de este pedo. Gente que, pues, les mandamos un pinche respeto porque, pues, güey, guerreros, ¿no? De la vida y de repente, wow, güey, ¿no? Perdieron la pinche final, pero como guerreros. Entonces, que estén en el cielo y allá donde se merecen, chido. Pero en el cielo ya los mataste, cabrón.
Pues los que se murieron, güey. Por el COVID. Entonces, pinche Farías, güey. No mames, ya estás, güey. Chiquilín. Dile algo, güey. Tienen que cerrar sus escuelas, güey. Ah, pues sí, güey. También a toda esa racita. Yo, ese tema está bien fuerte, güey, porque de veras que los que tenemos escuelas, güey, y que seguimos todavía, güey, arrastrando y como podemos, güey, respeto, güey, a todos los que todavía siguen, güey, al Chile. Y también mucho respeto a los que perdieron sus escuelas, güey, porque pues no hubo de otra, güey, ¿no? Y pues ni pedo, güey. Hay que levantarse y subir la pinche guardia y darle unos putazotes a la vida para que vea aquí quién es el que manda, güey. Así estamos todos, güey. Sí, güey. A veces cuando te tienes que parar así, que dices, vente, puto, déjate venir. Así como viene todo en la pierna, cabrón. Ah, ¿no, verdad? Ok, te voy a dar el peto, güey. ¡Ah! Yo soy uno que en la pierna, güey. Pues sí, güey, ¿no? Oye, así, es que por ejemplo... Vente, pinche vida, esto es lo que tienes para mí, güey. Aviéntame algo fuerte, no me vienes a aventar cosas que... Por ejemplo, tengo ¡cacha! Aquí a dos cuadras de mi casa, hay un domo, güey, donde hay una cancha de básquet, güey. Y pues creo que es un profe que tuvo que cerrar su escuela, güey, acabó dando las clases ahí en el domo, güey. Ahorita ya se le están llenando de chamaquitos otra vez, ¿no? Pero sí está cabrón, güey, imagínate cuántos... Que pues, no pudieron ya pagar su renta de sus locales, güey, que no eran locales propios, güey, o sus alumnos ya no pudieron pagar. Pues mira, yo creo también, aquí hay muchas cosas. Hay dos posturas y a expensas de lo que ustedes me digan. Yo lo veo por el lado de que en la situación de la pandemia, la escuela de taekwondo no es una primera necesidad, güey. O sea, ¿qué es lo primero que vas a recortar, güey? Pues sí, entonces, wey, el taekwondo se recorta, güey. De comer, güey. Exactamente. Entonces, depende dónde estuvieras localizado, si dabas clase en un colegio, si tenías tu escuela, si tenías... O sea, son muchas cosas. Hay mucha gente que, pues, no les quedó de otra opción, güey, más que cerrar sus escuelas, güey. Y ahorita, pues, están intentando otra vez y yo sé que todos estos meses han sido de poner dinero, ni siquiera de ganar, güey, de poner, güey. Y hay muchas historias y yo creo que cada una de todas las historias de los maestros es igual de válida y es igual de respetada porque pues, a todos nos está cargando la chingada, güey. Solamente que pues hay que pararse bien, güey. Hay que pararse bien en el área, güey, en el mero centro, güey. Ahí bien fajado, güey. Y pinche patadón en el lomo, güey. Donde le duela, güey, a la vida, güey. ¿No? Yo, por ejemplo, no quisiera ser el que traiga la parte política a la mesa, pero sí me parece que la Federación Mexicana de Taekwondo ha hecho un trabajo muy malo, la verdad, en ese aspecto. Y si se asoman ahorita al canal de Taekwondo, al canal de YouTube de la Federación, pues van a poder ver que están sacando resúmenes mes por mes, mes de marzo, y entonces te dicen todo lo que hicieron en marzo, los eventos, los etcétera, etcétera, ¿no? Seminarios, todo esto. Pero no veo, para empezar, yo creo que no se tiene una estadística clara, por ejemplo, de cuántas escuelas, por ejemplo, de todas las escuelas que hay en México, oficiales, registradas, cuántas, por ejemplo, son en local propio, cuántas tienen un local rentado, porque entonces ahí puedes ver el tamaño del golpe que están sufriendo la comunidad en su totalidad, ¿no? Aquí, por lo menos aquí en México. Sabes que, por ejemplo, los que tienen un local propio pueden aguantar un poquito más que los que están rentando. Quienes abrieron su escuela este año, los primeros tres meses, porque esto empezó más o menos a finales de marzo, quienes abrieron su escuela o quienes empezaron el 2020 con el proyecto de una escuela y que rentaban un local, probablemente hoy ya no existen. Pero estos son datos que no se tienen porque el órgano que debería de regular esto, me parece que no lo está haciendo. Yo creo que no hubo apoyo para profesores. La federación dice que sí, yo creo que no lo hubo. De ninguna circunstancia, porque pues, el apoyo no tiene que ser monetario. Se pueden organizar muchas cosas y se puede hacer... Creo que se pueden hacer bastantes cosas pues que nos, con el alcance que tienen. Pues que nos comenten, ¿no? Si alguien del público sabe, pues que comenten, güey. Que nos quede en la boca. Porque ustedes que están además clavados de aquel lado... No nos enteraron si hubo algún apoyo, güey. Yo vi mucha gente, güey, que de plano
empinadísima, cabrón, y no veían un... Acá... Y, pero sí vi otra gente, güey. Acá, acá en playa, por ejemplo, hicieron un una competencia de rompimientos, güey, así por... Igual por internet, güey. Y pues les cobraba, ¿no? Por por meter su video y su rompimiento. Y no se le tenía que dar nada a nadie. Ese dinero era íntegro para los profesores, creo, güey. Algo así hicieron. Pues, ¿qué dices? ¿Pero quién lo organizó? Pues sí, valedor. Pues sí, valedor. Está chido que hagan ese tipo de actividades, güey. Porque pues la gente se tiene que mover, güey. Ahora, no mames, los gastos siguen, güey. Mes con mes. La luz se tiene que pagar. El teléfono se tiene que pagar, comemos desafortunadamente, fíjate, tenemos un mal hábito, güey, comer, güey. O sea, los gastos han venido y la gente no le ha quedado más que muchos, pues, bueno, que vas a pagar si no tienes, güey. Entonces muchos de los, mira, muchos creemos también, y este era el otro lado de la moneda, güey, que los alumnos nos traicionaron, güey, que... No es cierto, güey. O sea, realmente muchos de ellos pues, ya no pudieron pagar tu servicio, güey. Es una realidad, cabrón. Ahora tú ponte en el lado de esa gente, güey. ¿Por qué no están viniendo, güey? Pues, güey, no tienen para pagar tu servicio, güey. Ahora, yo, por ejemplo, cuando sé que eso pasa, digo, güey, aliviánate, tráelo, güey, aliviánate, güey. Ya que te alivianaste, pues ya empieza otra vez, intégrate y paga. Que sea lo justo, güey. Me parece que también hay que ser humano, güey, porque pues, a esto nos dedicamos, güey. Es una situación complicada. Yo no tengo el pinche corazón para decirle un... ¿Crees? Sí, es complicado, porque sí, o sea, porque al final de cuentas yo creo que sí hay de todo, ¿no? O sea, me imagino que sí debe haber alumnos que dejaron solos a sus profesores y también me imagino que hubo quienes de verdad faltaron, o sea, dejaron de, como tú dices, recortaron el taekwondo porque pues tenían que hacer otras cosas, ¿no? Otras cosas me refiero, pagar la escuela, comer, sobrevivir. Entonces, pues poniendo todo eso en una balanza, yo creo que sí. Es bien difícil porque además es un problema que nos ha afectado a todos, de una u otra forma nos ha afectado a todos y es bien difícil medir pues, todas las aristas que tiene un problema como estos. Mira, nos están platicando aquí en el chat, dice Omar Antonio Elorza que él abrió su escuela 15 días antes de la pandemia y una carita triste. Laura Rojo, la famosísima Tilly, dice, yo en menos de un año cambié 3 veces de local porque no he podido pagar la renta. Es una lástima que esto híjole, mucha suceda. Fuerza, ánimo. Está Ira Mar, dice que quizás una fusión de escuelas podría ser una opción. Yo no sé cómo funciona el sistema de escuelas aquí en México, pero me parece que algo así como para funcionar, digo, falta que te cobre, ¿no? O sea, ya me imagino así, haciendo como el torneo de rompimientos para juntar fondos y la federación pidiéndote que pagues el registro, ¿no? Pues es que luego también, yo lo veo como que luego también pues hay muchos problemas entre entrenadores, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que tuviera mi escuela propia, güey. Yo tengo mi local propio y sé que mi compa acaba de cerrar su escuela porque no tenía para pagar la renta. Yo le puedo decir, oye, vente para acá, güey. Vente a entrenar conmigo, tráete a tus alumnos, güey. Y entre los dos damos las clases, ¿no? A ti te pagan tus alumnos, a mí pagan los míos, ¿no? Pero yo te estoy haciendo paro con el lugar. Pero pues el pedo también es que no pueden tener tanta gente en un exacto, mismo güey, lugar, güey. Exacto, güey. O sea, de buen corazón se entiende el acto, güey, ¿no? La buena fe, pero pues no mames, güey, está súper complicado, güey. Ahora, por ejemplo, mucha raza lo que hace ahorita es ir a las casas, güey, y dar las particulares, pero también, güey, no vas a aguantar, güey, y el costo se eleva, o sea, son muchas cosas, y tú te la juegas también, güey, muchas cosas. Y luego la mayoría de los profesores son guapos, güey, las mamás los acosan, güey, cuando van a las casas, güey. Sí, es un problema, tío, eso, güey. Es un problema. Por ejemplo, güey. He visto muchos profesores que le han entrado pues a la onda del Zoom, a hacer las clases así virtuales como por videoconferencia, y me parece que a muchos les resultó bastante bien, o sea, fue una alternativa viable para sus alumnos, para ellos, pero también no sé qué tanto pueda un alumno aguantar, te diré, yo he tomado clases por videoconferencia y la verdad es que no me parece que sea como la mejor opción. Sobre todo después de tantos meses que ya duró esto, creo que sí es
Pues es algo muy difícil. La otra, pues es que yo tuve la oportunidad de dirigir este año justamente dos seminarios de Corea Sport. Uno que fue larguísimo, que duró 2 semanas completas casi. Y otro que fue un fin de semana, que fue un seminario que impartió el profesor Johnson. Y pues tuvieron bastante aforo, fue por videoconferencia, todos tuvieron bastante aforo, pero sí me parece que la gente se queda como con ganas de más, porque no puedes corregirles la técnica de uno por uno, como sí podrías hacerlo más fácilmente estando presencial. O sea, si das un seminario, no sé, a 50 personas, no les puedes corregir la técnica a uno por uno por videoconferencia, para empezar. Imposible, güey. Pues es imposible. Entonces, sí creo que la gente como que se queda... ¿Qué significa aforo, güey? ¿Foro? Aforo. ¿Aforo? No, mames. Te están mamando, güey. Bueno, ¿y luego qué pedo? Pues mira, bueno. Sí, comenta aquí Laura, dice, efectivamente no somos artículos de primera necesidad y los pocos que siguen la verdad lo hacen por apoyar al maestro. Pepo también nos comenta acá que él tuvo que cerrar desde abril. No, pues tristísimas. Pero, tristísimas, por ejemplo, hay gente que, como dices, fue una buena manera para tomar las clases en línea e impartirlas en línea. Pero no para todos, cabrón, no para muchos profesores. Yo me meto en la caja, güey, de los que no vale madre para dar clases por Zoom. Yo, insisto, yo soy de tocar, güey, ¿verdad? De estar ahí, pero no en Zoom, güey. O sea, yo me vuelvo loco, güey. Soy una persona demasiado, demasiado ansiosa, güey. Me volví loco, cabrón. Ahora, mucha gente cree, güey, que como estaban tomando la clase por Zoom, güey, era gratis, güey. Ah, ¿cómo me vas a cobrar, güey? Ya no estamos yendo allá, güey. No, o sea, ¿cómo, güey? Ese es otro tema, güey, que luego la gente confundía mucho, ¿no? Pues no mames, güey. Pues, ¿cómo me vas a cobrar, güey? Ese es otro tema que, en verdad, también fue muy complicado para todos los maestros de taekwondo. Y yo creo que de todo, güey. Maestros de todo, güey. Que se cobraban las clases, güey. ¿Qué onda, güey? Y en el seminario que dices, lo de en lo que estuviste de Chiquilín, ¿qué? Y la gente al final, ¿qué decía, güey? ¿Iba contenta? No, la gente salía, o sea, los chavos se iban contentos porque el seminario lo dieron un montón de seleccionados nacionales. Y bueno, al final fue, por ejemplo, hubo dos clases con María, hubo clases con todo. Lo que pasa es que Corea Sport tiene ahorita pues un monopolio de patrocinios de seleccionados nacionales mexicanos, lo cual pues yo aplaudo totalmente. Y entonces la gente se quedaba a hacer el entrenamiento y se quedaban a una sesión de preguntas y respuestas, y yo los veía muy contentos. O sea, levantaban la mano y era así de que, en lugar de preguntarle a María una cosa normal, le decían, ay, María, es que yo te quiero dar las gracias porque eres una inspiración para mí, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo tener del otro lado de la pantalla a María Espinosa que a tu profesor que ves todos los días, ¿no? O sea, o que ves así... A Boris Carrillo, ¿no? O a Boris Carrillo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo lo tengo ahorita y no siento nada. Ay, pinche sencillo. ¿Y a poco no te dan ganas de darle, vaciar una tarjeta para darle todo el dinero a Boris, güey? No. Ay, gente como esta. Pues sí, efectivamente, ¿verdad? Yo creo que, ya resumiendo poco a poco esto que ha pasado, una vez más a toda la gente que en buena onda nos está contando lo que pasó con ellos, chingada madre, ¿verdad? Mucha fuerza, yo los entiendo. Yo también me cambié de local en plena pandemia, güey, a un local mucho más grande, pero más caro, güey. Y también, güey, porque, güey, es, te digo una cosa, güey, es como que parte de la personalidad de cada uno, güey. Entonces, de alguna manera, pedos arriesgados así, ha sido a mi vida así, güey, siempre, güey. Pero así como yo, güey, hubo chingo de gente que está comentando ahorita, güey, y que siguen en la batalla, güey, ahí, güey, dándose de madrazos, güey, aguantando día con día, cabrón.
Por ejemplo, respeto, la verdad, para ellos. Es otra cosa que a mí molesta, el hecho de que el órgano encargado de todo esto no esté al tiro, o sea, esté completamente rebasado, porque no sabemos de qué tamaño es el golpe que está sufriendo el taekwondo mexicano. Y cuando digo el taekwondo mexicano, no me refiero a la selección nacional. La selección nacional va a estar bien. La selección nacional va a estar bien, están bien y va a estar bien, se vengan las pandemias que se vengan. Me refiero al profesor que tiene su escuela en la esquina, que le ha echado ganas, que le ha costado pagar los registros, que le ha costado juntar los requisitos, y que ahorita pues es un profesor olvidado porque tuvo que cerrar hace 2 meses porque no tenía alumnos, y no sabemos cuántos de esos hay. Esa es una de mis molestias, que no ahora, se sabe con exactitud, sí, no tiene un registro. Y ahora, Chiquilín, imagínate esta, güey. Hay profesores, güey, y un saludo a todos los que se dedican pues ya específicamente a tener una escuela de combate, güey. O sea, como por ejemplo, hay muchos profesores que ya se dedican a nada más a entrenar chavitos, ¿no? Que están entrando a selección, que salen, entran, salen, o que traen proyectitos, o profesores que ya los mandan directamente con ellos para proyectarlos. Ese tipo de profesores, cabrón, pues qué pedo, güey. Se quedaron sin jale, güey, porque pues... ¿Y los torneos? O sea, no hubo torneos, y si no hay torneos, pues como la gente pues va, dirá, ¿no? Pues ¿para qué entrenas, güey? Al menos combate, güey. O sea, no va a haber torneos, güey. Ahorita, ¿hasta cuándo va a haber torneos, güey? ¿Me puedes decir una fecha de un torneo, güey? Ya que sea, dime, güey, si sí se va a hacer. Pues lo malo es que estábamos hablando de Pumsen. De Pumsen solamente, de combate no. De los Pumsens. Pues yo creo, bueno, es más complicado de lo que parece, pero pues en menos problemas, más soluciones. Entonces ya hay vacuna, ¿verdad? Y si no, pues hay que seguirnos cuidando. Y pues tú, ¿qué onda, Farías? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué nos recomiendas? Danos de tu néctar, bro. Ah, pues no sé, güey. Yo sí estoy jodido, yo. Yo no sé ni qué estoy haciendo. No sé ni qué estás haciendo. ¿Qué pasó, Faría? No, es que son cosas tan, tan cagadas que no sé qué tan fuera de las manos esté, por ejemplo, no sé, por ejemplo, aquí en playa, tú quieres poner tu escuela de taekwondo y te piden que permiso de uso de suelo, que permiso de quién sabe qué verga, que permiso de quién sabe qué chingados. Sí, güey, son culeros, güey. Te los cobran mes por mes, ¿no? ¿Qué tan difícil es que una federación o algo así pueda pedir prórrogas o algo así para las escuelas, man, que están más que lo afectadas? Va a hacer, ¿cómo crees, güey? Que ¿cómo tengan crees, el poder, güey? Que tengan el poder para poderlo pedir, güey. No. Número uno, no lo van a hacer aunque lo tuvieran, güey. Es muy complicado, güey. No, güey. Lo veo muy... Aparte, nunca ha sido el interés, güey. ¿No? De los maestros... Nunca han sido el interés de la federación, güey. O sea, en realidad, que la federación se preocupara por los maestros. ¿O sí? Mira, pero nos comenta aquí este... No me oyes. Entonces, Román, alias El Chochos, dice, están promoviendo el Panamericano Juvenil en el próximo año. Creo que es muy pronto. ¿Ustedes qué consideran? Puta madre, güey. Pues es que no mames, güey. Mira. El próximo año faltan 2 semanas, güey, ya. Pues sí, güey, pero te voy a decir una cosa, güey, que también, eso lo platicaba hoy con el profesor Erwin Bonacker, al cual le mandamos un saludo, ¿verdad? Seguro no lo ve, ni lo verá, pero le mandamos un saludo. Invítalo. Erwin Bonacker, va, lo voy a invitar, sí, cotorre con madre. Bueno, total, el punto es que de lo que hablábamos, pues, es justamente, güey, o sea, pues, que lo vi y desayunamos bien rico, güey. Unos chilaquiles, güey, de poca madre. Es que, ¿cómo puedes empezar? No se pueden empezar a organizar eventos ni nada sin saber qué día vamos a poder ir al súper sin cubrebocas, ¿no? Y lo más importante, güey, ¿tú qué promueves, güey? No los valores, güey, que respetes las reglas y no puedes estar diciendo, no, pues chingue su madre, vamos a hacer un evento, a la verga, vamos a meter gente
y pues bien hambreados, ¿no? Valiendo madre, güey. Pues Sí, todos pero por estamos otro igual, lado, güey, pero pues. o sea, sí entiendo yo esa parte, pero por otro lado tampoco puedes, tampoco se puede aventar todo por la borda así como va, ¿no? Porque, por ejemplo, pues torneos el próximo año, yo te puedo decir que están los Juegos Olímpicos. No, pues todos los eventos, güey, Que se ya, to ya todos cancelen. están programando, güey. Que se cancelen ya casi llegando la fecha y yo creo que si se cancelan es para siempre. O sea, ya sería hasta 2024, porque así lo han dicho. Sería una lástima, pero por ejemplo, ese evento está Claro, güey. puesto, ¿no? Ese evento está puesto. O sea, yo te puedo decir, torneos el próximo año, bueno, pues los Juegos Olímpicos. Ahora, a partir de ahí, pues Wow. hay que ver cómo se. Hay que ver Wow, güey. cómo se va comportando todo de aquí a Juegos Olímpicos y sobre todo después, porque siempre los meses previos a Juegos Olímpicos pues son medio flojones y los meses post Juegos Olímpicos pues también son medio flojos, pero siempre hay eventos. Oye, ¿tú qué tan difícil es que se pueda hacer? ¿Sí supiste cómo se hizo la NBA, güey? ¿Cómo hicieron la NBA la temporada que acaba de pasar, güey? Me parece que fue sin A público, todos los ¿no? equipos, güey, los encerraron en Disney, güey. Y ahí estuvieron, hicieron su cuarentena hasta que pudieron jugar, güey. De que todos estaban completamente limpios, güey. Nadie entraba, nadie salía. ¿Qué Sí, tan pero la difícil NBA es son que se pueda hacer cuántos algo equipos parecido son? con los Juegos Olímpicos? Yo creo Pues que no es mira, tenemos viable. Chapultepec, güey, ahí el Six Flags. Todavía está No, chido bueno, ese lugar. Me, se tiene la la casa Villa está bien Olímpica, chueco. ¿no? Se tiene la Villa Olímpica y al final de cuentas pues, se podría organizar un encierro, pero yo creo que no es viable. La cantidad de atletas es muchísimo más grande, ¿no? No, es muy pinche ¿Cuántos jugadores riesgoso, de la güey. NBA? Yo creo que no debe de haber más de 200, ¿no? Juntando a todos los equipos, yo creo que debe ¿A de haber dos unos equipos? 200, a todos los equipos de la NBA debe de haber unos 200, 300 jugadores cuando mucho. No tengo ni puta idea, güey. Nada Ponle, más. exagérale, que haya 1,000, cabrón. 1000. 1,200. 1200. 1,000, En Juegos Olímpicos 250. me Mil parece dos que se cincuenta. estaban esperando Dos y me este hablas. año, me parece que estaban esperando cerca de 4000 atletas. O sea, es el récord de atletas en la historia también. O sea, iban a ser los Juegos Olímpicos más grandes en la historia en cuanto a atletas, en cuanto a cantidad de países. Entonces, no creo que sea viable. Es demasiada gente. Y todos encerrados. Y aparte, pues, quieras o no, pues algo de lo principal de los Juegos Olímpicos es la gente que paga sus boletos para ir a ver a los No, y de atletas, hecho güey. Y se ve aterrado, güey. son los que pagan los Juegos Olímpicos. La gente realmente es de donde el país recupera bastante. De hecho, Claro. por ejemplo, una curiosidad dentro de esto es que los Juegos Olímpicos se van a seguir llamando Tokio 2020. No lo cambiaron a Tokio 2021. Y esto es por pura y simple mercadotecnia. Imagínate las toneladas de souvenirs que ya se Nah, tenían pues claro, preparados güey. Desde en el hace cuántos, logotipo. 4 años atrás, güey. Ya Exactamente, lo que tenían hecho. pues cambiarle el nombre ahorita sí sería como pues un suicidio. De por sí ya es ya es bastante fuerte lo que está pasando y Pero, me parece chiquilín, que. sí, cerrando el tema de de la pregunta que se hizo, sí, yo insisto, yo de mi persona. Sí, es muy pinche pronto, güey. Yo creo que es muy riesgoso todavía, güey. La gente que anda bien pinche acelerada, güey, pues vayan, inféctense a la verga ustedes, güey. No mames, hay gente que pues tratamos de no arriesgarnos, güey. ¿Verdad? Está cabrón, güey. Entonces, pues, los que se quieren infectar, que se infecten a la verga. Esa es mi Pues sí. conclusión. No estoy enojado, solamente dije. ¿Ustedes qué onda? No, el problema es, o sea, el problema no es que te infectes, porque tú puedes estar en libertad de no usar cubrebocas, de salir, y es una responsabilidad personal. El problema es que a lo mejor el güey con el que vas al lado del metro, pues ha tomado todas las medidas de seguridad y tú por irte de parrandola ahorita lo Claro. contagias, y entonces eso ya Sí, no es güey. O sea, ahí ya tu libertad pasa a otro término, no estás afectando a otras personas. Es Son muchas aristas, me parece que es más un tema complicado, como complicado. dijimos, de lo que creemos. Es más pinche complicado. Yo solamente dije que para mí era muy pronto. ¿Tú qué opinas, Chiquilín, primero? Dame tu opinión, Chiquilín.
Allá que estás en el estudio. Sí, yo también creo que es muy pronto, pero también creo que no se tiene que dejar de lado. O sea, sí me parece esperanzador que existan torneos tentativos, ¿no? Por ejemplo, este que decía Ulises, que se tiene un Panamericano previsto, o sea, a mí me parece excelente, porque no se deja la esperanza por ningún lado, ¿no? O sea, queda abierta la posibilidad de que quizás para ese entonces ya esté esto un poquito mejor. Aunque ya te voy a decir, en Corea ya hicieron un evento, ¿eh? Ya hicieron un evento, lo estuvieron transmitiendo con en vivo. Exactamente, con caretas, con cubrebocas, y me parece que le salió bien. Aquí el problema es que, pues sí me parecería como un augurio muy apocalíptico el hecho de que los demás países empiecen a replicar ese sistema, o se empiece a replicar, y yo creo que sí sería, pues, un cambio de paradigma muy cañón. Farías, ¿allá qué te encuentras en el estudio? Pues imagínate, si de por sí el taekwondo cada vez está siendo más aburrido. No sé, más aburrido. Imagínate todavía tenerle que poner más medidas de seguridad para que se toquen menos, cabrón. Para que haya menos contacto, menos nada más. Yo creo que sí va a tardar un rato para que vuelva a estar todo más decente, ¿no? Sí, es un buen punto. Es complicado. Okay, la manera de acelerarlo, a lo mejor sí hay algunas, ¿no? Pero echaría a perder más el taekwondo. Es justo, ¿no? ¿Qué es lo que enseñamos? Y qué es lo que nosotros promovemos, y pues tratar de ser congruente, güey, que está bien cabrón. Pues pero amigos, bueno, estamos ya cerrando. Casi sobre la hora, cerrando. ¿Qué les parece si le damos una leída a los mensajes? Bueno, aquí están los mensajes diciendo que ya se escuchan bien, qué bueno. Dice Eduardo Rodríguez, saludos, carnal Boris, desde Browns, Texas. Dice, un saludo, bro. Víctor Armando dice, saludos, chavorrucos. Víctor Armando García, ¿no es este Matute? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Víctor qué? Víctor Armando García. Víctor. Creo que sí, güey. Ah, Simón. Sí, es el Matu. Simón, el Víctor, ¿no? Saludos, saludo profe Boris, Víctor. De parte de Pedro Ríos. Ah, mira, Esteban Mora nos comenta, saludos, Esteban, que también el PUMSE hubo en Juegos Bolivarianos, en Juegos Sudamericanos y en Juegos Panamericanos. Dice Francisco Guzmán que pues él es purista. Gracias por el dato. Está bien. Gracias por el dato y un mira, respeto le mandamos también. Comenta Ira Mar, profe Boris, ¿qué se fumó? Contéstale, por favor. ¿What? ¡Ay, no mames! ¡Ve mi nariz, güey! ¡Oh! ¿Así la tengo? Mira, pues. ¡No mames! ¡Ve mi nariz, güey! Bueno, ya nah, aquí no se fuma nada, aquí no se fuma nada. Laura Rojo dice que te pasas, Farías. ¿Por qué? No sé. Sí, dice Ivonne Carrillo, dice, desde el principio se tiene que explicar que las clases van a tener un costo, aunque sean por Zoom. Y dice Laura Rojo, dice, así es, yo soy en Zoom y las cobro, pero también doy presencial. Es una retrochinga y pues a fin de cuentas sigue el que quiere. A nadie se le obliga a continuar y se agradece a quien está ahí, ya sea en línea o presencial. Exacto, se les agradece, claro que sí. Pues sí, 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 no, como comentábamos, no se les agradece. Mames. No, Farías, no mames, güey. Brini. No. Fíjate que esto que dicen sí es cierto. Yo en ningún momento dije que chinguen a su madre, que no estuvieron. No, güey, pues sus razones estuvieron. Al contrario, güey. También, güey, que ojalá que estén bien, güey, porque yo me enteré, por ejemplo, de clientes que fallecieron y, güey, está cabrón. Tampoco es. Y la otra es que los que están contigo también, pues chingón, gracias por el apoyo, ¿no? También nosotros somos seres humanos, no somos supermanes, güey. Dice aquí Lorena Patiño, lo malo de Zoom es que pueden piratear el link y entrar de incógnito o con el nombre de algún otro alumno, sí, es como toda tecnología creo que tiene
sus riesgos. Mira, Pepo nos comenta aquí que en febrero hay un nacional. Entonces, bueno, pues está ahí la... Sí. Bueno, con lo del Zoom del Link, fíjate que, pues, qué lástima, ¿no? Que lo hagan. Si ellos consideran que esa es la manera, pues, chingada madre, ¿va? Hay que dejarlos. De antemano, pues, tú sabes, ¿no? Que eso es lo que tú no enseñas, güey. Y qué lástima que todavía haya, pues, esté muy fuerte esta corriente todavía hay que pasarse de lanza, ¿no? O sea, de chingar al prójimo. Dice, mira, Ivonne Carrillo dice, si la federación no quiere apoyar, podrán unirse los más profesores que puedan, y siempre las asociaciones es más fácil que sean escuchadas en el ámbito político porque siempre les representan votos, por tanto podrían negociar apoyo para condonación de pago de permisos de uso de suelo. Sí, podría ser una opción. Yo sigo pensando que si ya se tiene la federación, pues creo que más bien la opción es ponerlos a ellos a trabajar, porque a fin de cuentas... Yo no estoy seguro, Chiquilín, de algo que pasó ahí. Mi papá me comentó, profesor Miguel Ángel Carrillo, hay algo hizo, no me acuerdo, güey, que sí es un tema de para platicarlo aquí. Qué lástima que no me acuerdo, cabrón, pero en el cual muchos de los maestros de artes marciales, pues hasta de yogas, zumba, de todo lo que represente gente que tiene locales y eso, se les buscó un apoyo, y el gobierno me parece que les dio un apoyo económico a todos esos profesores. A lo mejor no fue mucho, güey, pero lo que se les haya dado, güey, créeme que es mucho, güey. Entonces, a los que hayan estado en ese proyecto, prometo informarme bien, para no cometer errores. Los que estuvieron en ese proyecto, pues qué chido que se hayan preocupado y se hayan estado moviendo, no nada más para ver por ellos, sino para ver por toda la racita, y que todos se llevaran un billetito, ¿no? Eso está con madre, güey. Ahora, si ya se pudo hacer aquí, pues igual hay que alzar la voz, ¿no? En otros estados supongo que lo han hecho diferente. Supongo que en algunas federaciones, en unas asociaciones estatales, pues han estado al pendiente de los maestros, y supongo que en otras pues les ha valido 2 kilos de riata, ¿no? Nadie va a ver por ti más que tú mismo, güey. Entonces hay que ponerse chingones y... ¿Sí? Dice Laura, adiós combate, cero contacto porque nos da COVID. Y dice aquí Enrique Torres García, dice, Chava me ve en la calle y no sí, me saluda, sí. Ya se le subió. Yo en la calle no saludo a todos porque estoy ciego. No es porque sea mala onda. COVID. Pinche nuevo famoso. Pero no, saludos, Enrique, saludos. Ya tienes... Yo también quiero decir que ya no puedo con la fama, güey. Me agregaron al Facebook como 3, güey. Dije, wow. Ya, a mí en Instagram no tengo mames, güey. Yo tengo... Me llegaron notificación, güey. De veras, después de los programas ya me llegan así de a 3. Y yo, a la madre. Ya me falta el aire, güey. Dije, ay. Güey. Imagínate gente ya de alto prestigio, güey. Quintín, güey, me agregó, güey. No mames. Ah, puto. Así de cabrón estamos ya, güey. Pues a mí no me ha agregado, güey. Ah, pues a lo mejor sabe que eres más mamón y que no lo vas a aceptar, güey. Porque tú ya estás, ya eres más prepotente. Por mi narizota. Exacto. Pues ya hay que despedirnos, ¿no? Sí, me parece que es hora de ir despidiendo este programa. Antes de despedirnos, Chiquilín, danos una conclusión, Chiquilín, de todo lo que hablamos. Una conclusión tuya, carnal. Me parece que es una lástima que se hayan suspendido los Juegos Olímpicos, pero también me parece que es un reflejo de la gravedad del asunto, que no es algo que se deba de tomar a la ligera. Me parece una lástima que esté muriendo gente cercana, gente del medio, gente con la que hemos convivido. Me parece igualmente una lástima que la gente se quede, que las escuelas cierren, y eso me parece que es algo gravísimo. No nada más a nivel de la comunidad de taekwondo, sino a nivel sociedad. Me parece que es gravísimo que cierren las escuelas.
no solamente taekwondo, porque no son los únicos afectados, escuelas de arte, escuelas de idiomas, escuelas en general. De música. Me parece que es que es tristísimo a nivel sociedad. Y yo espero que esto pase y que pase pronto. Ya por lo pronto, pues ya está la esperanza de una vacuna, ya por lo menos se ve la luz al final del túnel. Yo la verdad la veo muy lejana todavía la luz, pero ya por lo menos se ve. Entonces, sí, sí creo que tenemos que seguir cuidándonos, a quienes no nos ha pasado nada, seguir cuidándonos y pues como tú dijiste, Boris, pues seguir en la lucha. Digo, a final de cuentas el taekwondo es luchar, ¿no? Siempre dice todo mundo que taekwondo es un estilo de vida. Y creo que este año nos ha puesto a prueba a todos con esas enseñanzas que muchos de nosotros damos y que ahora pues nos ha tocado ponerlas en práctica. Esa es mi conclusión. Farino. No, pues sí. Pues es que, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo que digo, Chitlín. Sí. Básicamente. Básicamente. No, pues sí, güey, son cosas, pues enseñanzas que nos va dando la vida, ¿no? Hay que, algunos sí, de plano nos ha apoyado, otros, pues aprendemos hasta cosas nuevas, ¿no? Hay que adaptarnos a las circunstancias, a las situaciones, para, pues, ver de salir adelante, ¿no? También, pues hay algunos que ni siquiera sabíamos agarrar el pinche celular para estas madres que estamos haciendo ahorita de estar hablando tres cabrones. De las caritas que te pones. Sí, y ve, yo hasta filtros bonitos ya pongo, güey. Y pues, hay que adaptarse. O te adaptas, o no. O vales verga. Conclusión, mi Boris. Sí, sí. ¿Tú, Boris, qué? Puta madre, no sé. Pero, pues, chingada madre. No. Una conclusión positiva, creo que un aplauso a todos los de formas, a todos los de para taekwondo, a los clasificados, y pues sigan en la lucha, carnales, no es culpa de ustedes, pues ahora sí que es una circunstancia mundial, carnales, échenle ganas. Los de formas, qué chingonada, ¿no? Que sea un foro abierto para gente de taekwondo que pues tiene la intención de no hacer putazos, y tienen más control de su cuerpo de otra manera, pues chido por ellos también. Y una vez más a los profesores que están en la lucha, ánimo, un pinche abrazo. A ustedes les mando un piquete de cola con todo respeto. Gracias, pero con respeto, ¿no? O sea, y un abrazo. Y un pinche abrazo. Muchas también gracias a toda la gente que nos ve, que escucha el podcast, porque debo decir que hay gente que escucha el podcast increíblemente. Síganlo escuchando, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast y prácticamente en cualquier lugar en donde escuchen podcast, pues ahí busquen Trash Cuando y nos van a encontrar. Muchísimas gracias a todos por hacer... pues por darle vida a este proyecto, porque nosotros nos debemos al público. Como les dije, este fue el último programa del año. Vamos a tomar un pequeño descanso para pasar las fiestas. Es que aunque... Ha sido mucha la fama. Aunque pero la verdad es que pues quizás las fiestas, varios de nosotros las vamos a festejar en casa, solos, nada más con la gente que vive ahí. Pero son fiestas, es una época especial y esperamos agarrar un nuevo aire, regresar renovados en 2021, esperando que sea un año pues diferente, que esto se mejore pronto. Y pues nada más, muchachos, muchas gracias. Da tu Facebook, Farías, tu Facebook. Para el... me llamo, ahí búsquenme como Arturo Farías en Facebook, y ahí estoy en Instagram como Arturo Farías también. Fíjense que no sea mi papá, porque luego le llegan más solicitudes a mi papá. No le vayan a mandar, no le vayan a mandar nudes a Arturo Farías, sir, Sí, porque ya luego imagínense un error así. No, garrafa. Pues papá es más guapo que yo. Y dinero, además. Sí, que te valga la vieja, carnal, pero estás bien pinche. Si te mandan dinero, que se fije. Te lleva de calle tu jefe, carnal. No, respeto a tu jefe, a ti no, güey. Pues,
nos veremos, ahí nos veremos el año que viene, como decía la canción de Bronco, querida maestra, y este... pues un abrazo a todos y van a poder descansar de nosotros unos cuantos días. Ya a lo mejor eso nos sirve a nosotros para ser un poco más humildes, reconocer el lugar en el que realmente pertenecemos, que no somos tan superiores al resto de la población del mundo. Sí somos, pero no tanto. Y este y ya, este Boris, para nuestros seguidores en inglés, ¿quieres comentarnos algo en inglés, güey? ¿Tú que eres el que habla inglés, güey? Yes. Yeah, man. Yeah, man, cacha, man. No, chido. Oye, es que vamos a... Si pensaban que estábamos de insoportables, vamos a regresar más mamones. Güey, ya hasta nos... Para que sepan, güey. Tenemos seguidores de Estados Unidos, ¿verdad? Ya tenemos. Yo traigo una pinche clica, mira. Ando bien prendido en la Toyota, papá. Un saludo. Oye, acá a la clica, al Fabián, ir al Rigo, a todo mi pinche clica, you know. La Jessie. ¡Ah! Oye, ¿qué tan complicado tú crees que sea ya para capítulos siguientes que este... Cholo, aparezcamos, wey, con subtítulos, güey? En inglés, subtítulos, no, en diferentes idiomas, se puede, wey, hacer. Para los seguidores internacionales, wey. En inglés, en coreano y en... Pues y, sí, en español, y en español de centro y sudamericano. Para empezar. Les deseo lo mejor, amigos. Mucha salud. Más que nada, porque no mamen, ¿eh? Miren, salud, dinero y amor, ya saben, ¿eh? Corazón. Que les vaya muy bien. Saludos a todos en su casa. Que pasen una muy feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Nosotros hasta aquí dejamos el programa. Vamos a seguir... fumando, ¿verdad, Boris? Vamos a seguir fumando. Que descansen, nos vemos, que estén bien y de verdad. Y tiner y pastillas, gracias. ¿Verdad, chiquilín? Muchísimas gracias a todos los que, a todos los seguidores de esta emisión y nos vemos en 2021. Cuídense mucho.